En mi primera visita a uno de los proyectos productivos de la ciudad de Puan, tuve la oportunidad de hacerles conocer cómo se elabora el aceite de oliva. Estoy en Lavandas del Campo para que puedan interiorizarse de una actividad que no es habitual en los campos. Nos encontramos en este momento sobre la ruta 67 en el antiguo acceso a la localidad de Puan. Estamos ubicados concretamente dentro de un establecimiento privado cuyo nombre es Lavandas de Campo, que como ustedes pueden ver, a mi espalda hay parte de la plantación de lavandas de un predio que nos van a contar de qué se trata, a qué se dedican, qué hacen con esas lavandas y por supuesto también le vamos a preguntar si podemos degustar el té de lavanda. Gracias por recibirnos en tu casa y en estos campos de lavandas. Sí, muy bienvenidos a todos. Sí, esto es un emprendimiento orgánico de lavandas, lavandas para perfumería y lavandas para gastronomía, es decir, por eso podemos degustar el té de lavanda. Tenemos va muchas variedades, algunas son para perfumería y otras para gastronomía. Contanos desde cuánto hace que están trabajando con este emprendimiento y quiénes son los que lo están llevando a cabo, ¿no? Bueno, es un emprendimiento familiar. Todos nos hemos puesto de acuerdo en esto y hemos ideado producir algo que fuera orgánico y además que fuera que no requiriera tanto tiempo de trabajo permanente en el campo, ya que la lavanda es muy rústica, se mantiene muy bien sola. De hecho, es una agricultura prácticamente de secano, quiere decir que no usamos agua, es el agua de la lluvia, excepto en situaciones muy complejas cuando tenemos sequías, entonces ahí tratamos de compensar un poquito, de ayudar a la planta, porque algunas son un poco más sensibles que otras. Pero de hecho la lavanda es un arbusto que sobrevive muy bien a la sequía. Pensamos en hacerlo orgánico por una cuestión de ideología, de pensar en cuidar un poco el ambiente en el que estamos, y lo hacemos en forma familiar. Somos una familia toda que ha puesto su trabajo en esto. Algunos tenemos más las ganas del trabajo en el campo y otra parte de la familia es la que elabora los productos y la que está indagando en esto de la degustación y de la gastronomía. Contanos cómo es el tema de la implantación de la lavanda, que no es un cultivo que sea muy conocido, por lo menos en nuestras áreas no es conocido que haya campos de lavanda y no abundan muchos, creo, en la provincia de Buenos Aires tampoco, ¿verdad? No, en provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra de la Ventana, había grandes campos de lavanda, incluso más grandes Coronel que los del Suárez sur. también, ¿no? Algo en Coronel Suárez. Estas lavandas son originarias de Sierra de la Ventana, son hijas, nosotros compramos esquejes a Sierra de la Ventana, una de las estancias, que en su momento tenían grandes superficies de lavanda. Después tenés en Córdoba y en Bariloche, en el sur, en el Bolsón, pero bueno, no son campos grandes, son todos de índole familiar o muy pequeños que utilizan el producto para elaborar sus propias sus subproductos, digamos. No es que en un momento se exportaba lavanda a granel para perfumería, porque nosotros en este caso tenemos algunas lavandas francesas que son las de perfumería y que son las que requieren en Sudáfrica, en Alemania, para elaboración de perfumes. ¿Ustedes hicieron previamente un estudio de cómo se iba a ambientar la planta a este sector de Puan? ¿Qué variedad era la más adecuada, ¿verdad? Exacto. Más que nada estudiar primero si las aromáticas se podían plantar, se podían cultivar acá. Y ahí tuvimos ayuda del INTA de Bordenave, que es el INTA más cercano a la localidad y que es el del cual pudimos obtener información porque estaban trabajando con aromáticas. Y podían determinar que de acuerdo al clima, al suelo, a los vientos, es posible hacer lavanda. La lavanda necesita de gran cantidad de viento para expresar todos los aromas y todos los aceites. Como esta zona es de mucho viento, entonces tiene buena calidad de aceite. El suelo es arenoso, pedregoso, propio de la lavanda. La lavanda es originaria de Francia, de la zona de la montaña. Entonces, los suelos son similares y el clima de baja humedad atmosférica es ideal para la lavanda.
¿Y la planta qué duración tiene? ¿Cuál es su vida útil? La vida útil puede ser de 10 años más o menos y debe ser repuesta. En nuestro caso, hace casi 10 años que empezamos. Entonces tenemos un grupo que tengo a mi derecha de plantas que son las abuelitas, que decimos nosotros, son las más viejitas y de las que hemos obtenido muy buena producción. Entonces son aquellas de las que obtenemos los esquejes o gajitos o los hijos, digamos, para hacer plantas nuevas. Ahora va a empezar el momento de la reposición de la planta porque, bueno, llega a su pico de producción a los 5 o 6 años y luego decae en producción. Entonces, es necesario reponerla. Es un arbusto la lavanda. Entonces, es perenne, o sea que vive un determinado tiempo, no es anual. Entonces, bueno, requiere de bastantes nutrientes, es una planta leñosa. ¿Y cuántas hectáreas han ustedes dedicado a la explotación con lavandas? La idea es cubrir, son 2 hectáreas que tenemos para cubrir con lavandas. No están cubiertas, hay un cuarto de ellas cubierta. Lo que ocurre es que al ser orgánico y el tipo de plantación es manual, es una por una. Entonces es un trabajo bastante complejo, arduo. ¿Eso lo hacen ustedes? ¿Contratan, toman mano de obra también? ¿Requiere de mucha mano de obra? Requiere de mucha mano de obra. La plantación la hacemos nosotros, la familia, generalmente 4 personas hemos hecho las plantaciones. Eso nos lleva tiempo. Porque, bueno, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, no perder raíces. Entonces es difícil preparar gente para eso. Solemos tomar gente para la limpieza, porque la limpieza, al ser orgánico el cultivo, también es manual, es decir, es mecánica. No usamos productos, entonces estamos peleando permanentemente con las malezas. ¿Y a partir de qué momento la planta comienza a ser útil como productiva? ¿Desde que se hace la implantación, cuándo empieza a producir? En realidad, a florecer desde que uno la planta o hace el esqueje, al año siguiente empieza a florecer. Lo que ocurre es que es pequeña, hay que esperar a que tenga un tamaño suficiente como para producir una cantidad importante de flores. Es decir, hay que esperar que crezca. Y eso ocurre entre los 2-3 años que tiene que crecer para ya producir algo importante de flor. Se necesita mucha cantidad para poder destilar. Por eso es caro el aceite de lavanda, es muy difícil conseguirlo. Claro. ¿Y qué es lo que se extrae de la planta? Cuando ustedes hacen, digamos, la cosecha, ¿qué es lo que se extrae de la planta que después ustedes utilizan para hacer los subproductos? Lo que nosotros extraemos de la planta es la flor, la vara con la flor. Es decir, no se tocan hojas. La vara con la flor. Exacto. La cosecha, digamos. La cosecha es eso. Es cortar una varita con las flores. Claro, es tomarlas en un haz y cortarla con la hoz, es decir, esa es la forma, toda manual también, lo cual requiere también su tiempo y, bueno, a medida que hemos ido cosechando nos hemos puesto más prácticos, pero se recoge eso, lo vamos colocando en bolsas o cajas o depende la comodidad en ese momento, se lleva a los galpones donde hay camas de secado, allí se colocan, se extienden y se secan. Eso dura a veces 1 semana o 2 semanas, se secan y puede determinar el punto de secado cuando al tocarla muy suavemente desprende la flor. El momento de cosecha es muy importante porque si uno cosecha muy pasado, ya toda florecida la vara se pierde y no tiene el color necesario. Y si cosechamos antes, tampoco abrió flor. Así que al 3/4 de espiga florecida, ese es el momento de cosecha. Así que, bueno, ha requerido de un tiempo de aprendizaje, ¿no? Porque son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Para lograr hacer una producción sustentable en el tiempo. ¿Esto también es redituable económicamente? Cuesta, porque en realidad cuesta ubicar el producto. O sea, ahora es más sencillo de unos años a esta parte, con todas las redes sociales y demás, se hace más fácil ubicar el producto. No estamos en una zona que la gente pueda esperar encontrarse esto. Entonces, esa es la parte más compleja con respecto al turismo. Pero ubicar el producto es, hemos empezado en la misma localidad, a las herboristerías y demás, vendiendo la lavanda granel. Pero también lo interesante es agregarle un valor a eso. Entonces, bueno, hemos fabricado subproductos como almohadillas de mijo, almohadillas relajantes. La lavanda tiene la propiedad de ser relajante.
y de tener buenas, buenas condiciones para la piel. Entonces, poder producir, preparar la lavanda como para hacer hidrolatos que se puedan utilizar en la realmente piel. Realmente tiene una diversidad muy amplia. Me estás hablando de perfumería, me estás hablando de estética, me estás hablando de la parte gourmet, es decir, exacto, es un campo amplio realmente. Amplio. Nosotros queremos, nuestra idea es terminar lo que empezamos en un principio como proyecto, una casa de té, una casita de té que está justo en el medio del campo de lavanda, que uno puede sentarse y puede verlo y poder degustar allí el té, y bueno, ahí se suman muchas más posibilidades. Ah. Bueno, nos gustaría ser invitados cuando, sí, cuando por supuesto, porque además debe ser fabuloso a los atardeceres, ¿no? ¿Cuándo es que se percibe más el aroma de las lavandas en la planta? Después de una lluvia. Ajá. Después de las lluvias, e incluso no recuerdo el año, pero un año nevó muy extraño acá en Poá, porque no es su carácter. Bueno, luego de la nevada, el aroma era impresionante como se expresaba, y es lógico porque es originaria de Francia. Claro. Y de las laderas de las montañas, así es que luego de una lluvia se percibe mucho más el aroma, o cuando uno la roza, simplemente al rozarla se obtiene un perfume. Tenías, nos decías, una variedad que se utiliza para las fragancias, ¿no? ¿Eso lo comercializan para gente que está especializada en el tema, o cuál es el destino que le dan? Nosotros, pequeña todavía la cantidad de plantas que tenemos que sumar más cantidad. Lo usamos nosotros ahora, como sabemos de sus propiedades, tiene alta cantidad de aceites y muy buenos. Entonces, lo que hacemos es secar esa flor. La variedad es lavanda francesa, la lavanda lavanda. El resto son lavandines, es decir, son híbridos entre lavanda y espliego, que son los que posibilitan el uso en gastronomía. Pero la lavanda francesa, que es la de la que se extrae el aceite esencial, nosotros la usamos en este momento, secamos la flor, cosechada en tiempo y forma para que mantenga ese color violeta fuerte, y la embolsamos con todas las indicaciones para que la gente pueda preparar su propia loción y utilizarla en la piel. ¿Y ustedes comercializan el aceite o solamente la hoja de la planta? La flor seca, flores. En realidad estamos intentando en forma casera y probando distintas maneras de destilar, de probar los destiladores. Cuando tengamos la casa de té es posible tener destiladores o fijos a la pared o otro tipo de destiladores para poder destilar, no sé si el aceite, pero sí el hidrolato, que tiene muchas propiedades. Al tener su mezcla de aceite con agua, es más fácil de usar que el aceite puro esencial. ¿Y cuál fue la respuesta de la comunidad de Puan cuando ustedes presentaron este proyecto de lavandas? Bueno, bien, digamos, es difícil. Novedoso. Novedoso, por supuesto, sí. Es una comunidad que tiene una impronta agropecuaria, con lo cual raro, primero. Muy raro, porque no es la producción a la que están habituados. Pero bien, en las veces que lo hemos presentado, ha tenido su... Y vamos a ver qué pasa con la casa de té. Debemos recordar que es un campo que está muy próximo, ubicado a la ciudad de Puan. Exacto, muy práctico. Está abierto al público. Vamos a invitarlos. Exacto, sí, por supuesto, nos pueden visitar previo a llamada, comunicarse con nosotros para hacer una visita guiada. Nosotros los recibimos y les contamos un poco nuestra historia, los llevamos a ver, les mostramos las plantas, y también hoy pueden degustar el té de lavanda. Chocolate blanco. Y limón.
linda. Claro. Las horas de la tarde han pasado. La puesta de sol en la laguna de Puán es fotogénica. Una hermosa postal queda grabada en mis retinas. Mañana volveré por aquí. Carolina me ha prometido un recorrido por sus aguas. Tengo la particular sensación que recorrerla será un viaje muy placentero. Además, los invito en el próximo contenido a recorrer su isla.